Estamos ubicados en el distrito del Cenepa, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas. Abajún existió en este Cenepa, en todo Marañón, por todas partes de la selva, antes que exista el gobierno, Estado peruano. Y nosotros queremos tener la selva tal como está. Sin la selva no hay vida. Acá hay plantas medicinales, también hay animales y en el río existen peces que nosotros recolectamos y alimentamos de ellos. Y cami juca y cami allá juca tuvía en la paz yo hasta un buen día hasta y en chivo yo sé que más yo as juca sobre mi vida ven un cala y ya Juan dice ay casa me ha puesto me ay casa va y cami va a ir suya por yo si mantuvo está yo ir anda chivo que por gusta todo hasta la quita ve una que se arma ya ve esa nueva cuya y bien. Nuestros abuelos, tartabuelos, han venido manteniendo nuestro bosque como está ahora. De ahí hemos aprendido a cuidar nuestro bosque, como decimos, hacer casas, sacar tamchis para tejer casa. De ahí sacamos todos materiales de la construcción, todos materiales de la cocina para cazar, hacer lanzas. Y ahora, en este momento, el presidente nos hace perder nuestro bosque. Quiere hacer perder nuestro bosque. Hay problemas fuertes en nuestra zona, donde el gobierno, sin consulta previa a nuestras comunidades y a las organizaciones existentes de aquí del distrito del Cenepa, el gobierno está tratando de hacer ingreso a las empresas mineras, petroleras y madereras, donde se han generado muchos problemas. La situación de conflictividad en esta zona puede rastrearse más o menos hasta cuando se firma el Tratado de Paz entre Perú y Ecuador luego de una guerra fronteriza, en la cual estaba justamente en disputa la zona de la Cordillera del Cóndor, que es parte del territorio ancestral de los pueblos Abajón y Huampis. Uno de los aspectos que se fijaron en las conversaciones de paz con Ecuador era de hecho establecer lo que llamaron una zona ecológica de protección, que debía tener, debía ser colindante entre Perú y Ecuador. Había más o menos un consenso de que era importantísimo proteger la frontera y empezaron a hablarse de la posibilidad de usar este esquema de un parque como una manera de trazar una línea que tuviera símbolos, que reconociera los derechos indígenas, y que dejara zanjado el tema de la frontera. En esta zona de arriba se pactó con el Estado porque el Estado
a través del organismo competente, que era el INRENA, estuvo dando argumentos suficientes como para decir que esa zona era una zona muy, muy importante desde el punto de vista ecológico, su intangibilidad era importantísima. Entonces, de alguna forma se veía que la única manera de resguardar ese espacio desde el punto de vista legal, porque ya había habido amenazas de que querían hacer minería, entonces la única manera de resguardar ese espacio desde el punto de vista legal era creando un parque nacional. Inicialmente existen grandes reticencias de los pueblos Abajón y Huampis, habida cuenta que un parque nacional implica reconocer la titularidad del Estado sobre las tierras en las que se declara, cuando ellos reivindican que esa zona es parte de su territorio ancestral, protegido además por convenios internacionales como el 169 de la OIT. Sin embargo, ellos entienden como razón pragmática que conviene aprobar la creación del Parque Nacional en su territorio como una manera de poder detener la presión minera sobre sus territorios, presión minera que está en busca de recursos de uranio y de oro, principalmente de oro, ya que la zona es conocida como una zona de altísimo potencial aurífero. Por eso, viendo eso, hemos puesto el Parque Nacional, porque en ley del Parque Nacional de Áreas Naturales Protegidas, no entendemos de que no se permite ni un empresario ni un maderero, pero solo los vivientes cercanos, colindantes, mejor dicho, podrían consumir, pero no como empresarios. Entonces, básicamente los Aguajún dijeron, si nos van a respetar nuestros derechos, ok, hablemos de un parque y participemos de un proceso participativo y consensuado, digamos, de decir dónde va a estar el parque y garantizar que las comunidades fueran tituladas, ¿no? Inicialmente fue solicitado con INRENA y Conservación Internacional desde Río Santiago hasta la comunidad de Tunans fue solicitado la creación del Parque Nacional Zona Intangible para Conservación Ecológica. Entonces, el gobierno mismo ha reconocido que esta parte fue territorio ancestral, territorio de los pueblos Abajún. Los Aguaruna cuidaron mucho de que los acuerdos fueran muy formales y hay numerosos documentos donde queda establecido que se forme el parque sobre su territorio en la medida que se garanticen tales y tales cosas, ¿no? La ampliación, la titulación de las comunidades, y el Estado no abrió la boca acerca de la existencia de planes mineros, que eran también parte de los acuerdos fronterizos que pactó con Ecuador, pero que se manejaron de una manera mucho más discreta. Y cuando ya llegó el momento de hacer este parque, hubo presiones desde el aparato estatal, sobre todo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que efectivamente ese pacto se rompiera y se entregase como parque una sola parte del espacio y la otra parte se entregaba completamente a la minería de oro, en una zona en donde cualquiera de los técnicos que pueden hablar del tema va a decir que es absolutamente inviable. ¿Qué pasa aquí? Al momento de crear Parque Nacional, recortan al Parque Nacional un total de 88,774, es lo que le corresponde esta parte. Entonces, la diferencia de esta actualmente está concesionada por las empresas mineras. Estas cuadrillas con el color rojo son las concesiones mineras hasta la comunidad de Tunans. En eso hay un problema, pero nosotros seguimos insistiendo de que se cumpla la propuesta inicial para la creación del Parque Nacional, un total de 152 mil hectáreas. Conservación Internacional han hecho un estudio científico, donde se ha dicho de que todos los nacientes, los ríos de Sanepa, Comeina, Numparque, todo nace de la cordillera del Cóndor. Entonces, las empresas mineras, cuando se instalen por esa frontera, cuando bota los residuos, como mercurio, como cianuro,
todo esto podía arrastrar. Una vez cuando se contamina a nuestro río, a nuestra quebrada, pueden empezar a morir los pescados. Cuando toman los insectos, cuando toman pájaros, animales, inclusive nosotros podemos ser contaminados y podemos estar muriendo de aquí posteriormente. Son infinidad de quebradas que nacen en la, de, las, de la cordillera El Cóndor. Entonces, al momento de realizarse el proyecto minero, rebasarían todos los relaves en las quebradas y caerían en los ríos de Comainas y Numpatquem y así mismo en el río Cenepa, donde la mayoría de la población consumen el agua de las de los ríos. Entonces, al realizar el proyecto minero, toda la población se contaminarían. Entonces, ese es el peligro que nosotros queremos evitar. Este gobierno ha tenido mucha prisa en hacer lotizar la Amazonía por completo. Y entonces la gente ya ha tenido, antes no había mucha experiencia en Perú con respecto a lo que significaba petróleo en selva o minería en selva. Eran sitios muy poquitos. Luego han estado viendo, han ido teniendo experiencias y la gente realmente no quiere dejar de vivir porque entre una petrolera. Si uno va a mirar los casos, por ejemplo, del río Corrientes, son un 92% de niños con metales pesados en la sangre. Es decir, y unas condiciones de vida absolutamente inaceptables. Entonces la gente no ha querido realmente hipotecar su vida y la de sus hijos porque haya una economía para una empresa extranjera que realmente ni conocen, ni saben por qué está ahí, ni saben por qué tiene derecho a estar ahí. Algún día cuando ya haya realización de extracción de oro, extracción de petróleo, puede contaminar este río. Y nunca nosotros vamos a salir de esta zona. Somos vivientes y nuestros futuros también vivirán los jóvenes aquí. Por eso que nosotros no dejamos ingresar la compañía, porque nos puede contaminar la zona. Vienen, dañan, nos van a dejar sin nada de todo. ¿Y quiénes van a sufrir? Nosotros, lo que nosotros no tenemos lotes comprados como ellos vienen a hacer trabajar de otro lugar. Nosotros no vamos a vivir en Lima, ni tampoco no vamos a vivir en Canadá, ni tampoco no vamos a vivir a Francia. Porque nosotros amamos nuestro bosque. Sin bosque, sin agua, sin aire, no es la vida, es cierto. Nosotros en muchas oportunidades hemos presentado memoriales, informes, oficios, hemos remitido al Congreso de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, cartas al Presidente de la República, doctor Alan García, para que ellos nos respetasen a nosotros de acuerdo al convenio 169. En el Perú
está ratificado el convenio 169, el Perú fue firmante, y no solamente firmante, sino el principal impulsor de la Declaración Universal de los Derechos, la Declaración, perdón, de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En esas normativas ha habido un avance significativo con respecto a lo que es la visión de los territorios indígenas, y esto se corrobora además con sentencias de la Corte Interamericana y demás. En este momento se está muy claro en que los territorios indígenas no son su propiedad porque el Estado se la da, sino que es su propiedad porque efectivamente lo es de antes. O sea, le tiene que reconocer el Estado la propiedad porque son propietarios. Nosotros tenemos un derecho que podemos reclamar de acuerdo al convenio 169. Que el pueblo abajún tiene que ser consultado antes de que se va a hacer el trabajo, extractivas, lo que sea. Pero el gobierno ha incumplido, no hay previa consulta en el pueblo abajún de Bambis. Asamka a wimam huwa huish tu sanunu a sanunu ka dikas apu gobierno anunu ta gitkin a chika hinka ha okonikta sam antas mutu meni tu anu a tsau asamte a isi anduka wampa u ham antachu uchi antachu utung tayamu antachu anunu ka asutiapamu an mamtine anunu ka wampa Uham anta chu asamte dunu ka dutik me. Nosotros estamos reclamando porque hay extracción de oro en la cordillera de Cóndor. Sí hay. Por parte de Ecuador, han entrado, han hecho túnel y están avanzando hacia el territorio peruano. Amami, cordillera Cóndor Tabanoa Nui, puja pujujus suntanje a chinican, nui pujusan taquena be oronak, dutika pujamo asante ignununa contaminó a batunga esa taje compañía durata beduca. Los indígenas han tenido oportunidad de enviar una comitiva de observación al campamento minero que se encuentra ubicado paradójicamente dentro del puesto militar El Tambo, en zona de frontera, y han podido constatar la presencia de la actividad de exploración de Afrodita o Dorato en su territorio ancestral. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas nos dice de que no existen en la cordillera del Cóndor las concesiones mineras, pero nosotros tenemos las pruebas suficientes para justificar de que sí existen proyectos, concesiones mineras en la cordillera del Cóndor. Y además, esta comitiva indígena, en noviembre y en diciembre del año 2008, constataron también que ya habían iniciales daños forestales en la zona boscosa de la concesión minera, precisamente para construir el campamento minero, el helipuerto, y que también constataron la existencia de varios túneles, ¿no? Túneles profundos en los cuales ya se estaría practicando la explotación ilegal del oro. La aparición de esta nueva legislación a partir del 2006-2007, empiezan a aparecer proyectos que tratan de recortar los derechos sobre la tierra fundamentalmente, configuran una situación en donde ellos reciben el mensaje, ellos entienden, captan el mensaje de que ahora el Estado peruano ha decidido hacer una reforma unilateral de todo el régimen legal con respecto a los pueblos indígenas.
El gobierno, el presidente Alan García, estaba diciendo de que territorio indígena es solamente suelo. Subsuelo es del Estado, de lo cual a él le convenía seguir dando más concesiones mineras para que las empresas transnacionales que vengan sacando oro, petróleo, perjudicando a nuestro territorio, la población indígena de Abajur y Bambis. Hay una política que es claramente de desarraigar a los indígenas de su sitio. Se les desarraiga por una razón principal. Es decir, en primer lugar, porque son los dueños de la sierra y eso incomoda, porque las están vendiendo, las quieren ofrecer. Pero lo segundo y sobre todo, efectivamente, porque son gente que se quiere vivir ahí. O sea, no son gente de paso. Entonces son gente que no va a estar tolerando que ese espacio donde quieren vivir para toda la vida se trate como si fuera un material desechable. Mira, apago, imo, moja unyuka, imo, tau macuya chuasa, sukanga yute, kungu ahaka y patusa, numunas, ankan nu waho ahaka yota, kungu punga tamo, sukanga kautanduka ahaka y pa, wachoko te ayan duka ahaka y patuyana, imo tahaka, utsena imo chuasa, mira, apo, tusan tu chichamu, imana taha, mira, batusan, mia uching aido, apashi chichamu, imo tahante. Chichamba yuhas wo pabai tuna tsahuna disan dekaskin um husha ina yang pantin wa husha yuha tusan nun nabika imasinchi au na imatiam gui angkan num bi angkan sakahan me apa mam de yuha sakang mang uchi huni chat da bai na wa me tihang ai na nuwa bi masinchi wai takin ai na wa hu yumi musin nas musin bahak bating tusan bi kan nun na imasinchi an tem tai ni akun nun na aha tuten huki nui apu pus huna huti tinga ishi mon mas Nuna si wen tunga tang sampai stawa tu san nuna bika imas sinci nuna tung tunga di taham bika amina. El año pasado, como presidente, Alan García ha venido sacando leyes que vulneraba contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Hemos venido reclamando. Este año supimos de que el señor presidente lo había sacado más de paquetes de leyes, decretos. Entonces, que atentaba contra los derechos de nuestra Amazonía peruana. Entonces, organizamos tratar de reclamar, tanto con los hermanos Huampis, Aguajún y con los hispanohablantes, para reclamar para que el presidente que escuche nuestros reclamos justos. El hecho de que realmente el Estado al final hizo lo que le dio la gana metiendo las mineras sin tampoco consultar, pese a que efectivamente existe legislación que obliga a hacerlo, puso a la gente muy nerviosa. Entonces efectivamente el Cenepa fue uno de los ríos que encabezó un poquito este movimiento que luego se suscitó en Bagua, que al fin y al cabo es simplemente pues una etapa, un evento más en una larga historia que los indígenas llevan aquí en el Perú por reconquistar un poquito el territorio que se les ha sido negado. Y la gente realmente lo tenía muy claro, se estaban jugando la vida. Dos piquetes grandes ahorita en reposo y después siempre viva. Sí, nosotros vamos, mira, nosotros con la población hemos tomado decisión de que mientras que el gobierno no ceda a dialogar con la organización nacional que es AIDCEP, y vamos a permanecer aquí hasta que haya solución. Porque nuestro pedido ha sido desde el 9 de abril
derogatoria de proyectos de leyes lesivos contra los derechos de los pueblos indígenas y de la Amazonía peruana. Nuestra tierra, desde nuestros ancestros, ha sido protegida. Tenemos una ciencia positiva y gracias a esa ciencia, nuestra cultura sigue siendo milenaria y no tiene fin. Por ejemplo, hablamos de los hermanos que alimentan nuestra sed, nuestras necesidades, los que nos bañan, los que protegen todo, esto se llama el río. Nosotros no utilizamos desagües al río. Un hermano jamás puede apuñalar a otro hermano. Así nosotros tampoco apuñalamos a nuestro hermano que nos da de beber. Si las transnacionales lo cuidarían a nuestras tierras, como nosotros los hemos cuidado, con mucho gusto les daríamos campo para que trabajen. Pero ¿qué pasa? Que las transnacionales lo único que se preocupan es sacar sus beneficios económicos y llenar sus arcas de plata. Nosotros sentimos victoriosos porque hemos resistido 58 días y podemos más. Solamente nosotros. ¿Cuándo van a levantar el paro? La respuesta lo tiene el presidente. El Congreso lo tiene la respuesta. Si hoy día se deroga, nosotros nos vamos. Todo problema se soluciona cuando hay voluntad política. Eso es lo que tienen que hacer. Estamos aquí. Con esta lucha no hemos venido a que la policía nos desaloje como si fuéramos personas que estamos haciéndoles una vida negativa. Nosotros estamos aquí reclamando nuestros derechos. Entonces, ese señor, mientras no nos responda, nosotros no vamos a dejar este sitio. Vamos a estar hasta las últimas consecuencias. Cuando estábamos reclamando los 55 días ya contados, el 5 de junio, el gobierno envía a los policías que desalojen todos los que estábamos reclamando. Ha disparado, ha violado los derechos, no ha respetado. Nosotros también somos peruanos, ¿no? Entonces nosotros confiamos que nuestro gobierno nos va a atender. No nos ha atendido nuestra petición. Al contrario, nos ha respondido con arma. Entonces eso no debe ser. Ha violado nuestro derecho. Tuku, buka munta. Tuku batami asa techisto mia kona tuyo tuku batami asa. Ditaskan dub ni san tuku puhuti. Tisan do wa nunga no wu tatenkam anjas.
no dice pujosa a tu vez a cacomante y yo te vas a funer a son ellos chichas tu etania esa no dice pujosa y chichas lo que me dan que muda cona mi pujosa esa es pujoso yo yambe ya a un baiti que se mate yama ya vi que se mate tata no adic toque pinto a mojote ahí amaynia abahun batsati tu kan tabai nunu ka ti cham hukbo pueda na chamut ka tum e pinka hokte mina uchus ahun ba yana dish kam tu titan abakash bo tuk kiman ni suka sin de pauka ikam amazona uka iman ni sangati tu sanunu ti chaman dik ti cha cha kon nu ti cham ba kaka buta redi bates ti chama hu ti chama bu putne umbus tuk chati tai A tu está en mi acaunat, dicta nunca en chuan, ina matzamte, ina apache matzamahak bon, su guapar hamkata tu, guakira nuna dicti amamen. Y mi matzatutik, dicta nunca en gutzantik, huikkatzi, mi disa ditas atinma, dicta nunca, es que ina nunca en anati, di nunca te sacbowe, tu sa no tamo hot kankabe. Hermanos indígenas de toda Amazonía, podemos unirnos a luchar, a defender nuestro territorio. En esta selva que vivimos, feliz, sin contaminación, suficiente agua, respiramos aire puro. ¿Y por qué vamos a dejar para que otros aprovechen y que malogren la zona? Y nuestros hijos pueden sufrir para el futuro. Pensando en eso, no actual, tenemos que luchar. No dejemos de luchar. Tenemos que luchar hasta el último, hasta que logremos.